Televisa presenta. Gracias. ¿Alguna noticia? No, ninguna. ¿Y mi hermana cómo está? Ahí está luchando por su vida. Tienes que ir a la comisaría a prestar declaración. Yo preferiría quedarme acá. ¡No! Es un trámite que no puedes postergar. Así que vas a acompañar a Gastón entonces a la comisaría. Bueno, está bien. Yo voy y vuelvo lo antes posible, eso sí. Por favor, quiero que atrapen a ese maldito lo antes posible. Yo también. Por aquí, señor Díaz Acosta. Ya mandé llamar a mi hija y a mi yerno, Osvaldo. Gracias, Agustina. Te queda muy bien ese color de vestido. ¿Tú crees? Sí. Ay, gracias. Hola, Osvaldo. Camila. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, don Lascano. Licenciado, ¿cómo está? ¿Dónde está Daniel? Bien. ¿Dónde está mi primo? El señor Daniel Díaz Acosta no llegó. ¿Cómo que no llegó? Pues, ¿no dijo usted que ya había confirmado? Sí, todavía ayer en la tarde mi secretaria me confirmó que hoy estaría aquí. Pero fue al aeropuerto a recibirlo y nada. Parece que no abordó el avión de Chile a México. Siéntate, por favor, Osvaldo. Sí. ¿Ya investigaste algo? ¿Qué pasó? Sí. Margarita llamó a su casa, pero nada. Nadie contesta. Ya le pedí a mi secretaria que mandara un correo electrónico. Uh-huh. Que me avisara de inmediato si sabía algo, alguna respuesta. Y nada. Pues eso está muy extraño. Yo creo que algo le pasó, ¿no? Lo que está haciendo ese tipo es jugar con nosotros, ¿eh? Hacerse el interesante. Sí. Seguramente quiere demostrar su superioridad. Hacernos sentir que él es el único dueño y que puede llegar cuando se le antoje. Y nosotros tener que esperarlo, ¿no? Hasta que se le dé la gana de presentarse. Pero espérame, tampoco vamos a empezar a sacar conclusiones. No sabemos por qué no llegó. Pues es más bien, yo creo, Osvaldo, que me ayudas, por favor, a investigar qué fue lo que sucedió, por qué no llegó a México, por favor. Sí, Camila, claro. Y que yo esté equivocado y que Daniel pueda demostrar que no estuvo involucrado en lo que te está pasando a ti, hermanita. Señor delegado. Gracias. Nombre. Daniel Díaz Acosta. Al cuarto interrogatorio. Sí, señor. Pues. A ver, ¿qué pasa? Cuando llegué a mi departamento, había un tipo con pasamontañas que estaba atacando a mi mujer. Vi que tenía un arma y al tratar de quitársela, el arma se disparó y hirió a mi hija. Eso fue lo que sucedió. Muy bien. ¿Eso es todo? Hermano, no sé si sea importante, pero al forcejear con el tipo descubrí que tenía un tatuaje en el cuello. Lamentablemente no pude ver el rostro. Bueno, yo quiero ir a la... Siéntese. No puede irse. ¿Qué? Si ya le dije todo lo que sabía. Necesitamos cotejar su declaración con el informe de balística. Así que mientras no nos llegue ese informe, tiene que permanecer aquí en calidad de detenido. Pero esto es una locura. Le recomiendo que coopere con nosotros y no ponga resistencia. En unos momentos más lo van a llevar a la celda. ¿A la celda?
¿Está usted insinuando que yo le disparé a mi mujer intencionalmente? No, solo estoy recabando todas las pruebas. No, esto es una injusticia. Quiero que llamen en este momento al comandante Abraham Farkas y que le digan la forma como me están tratando. Estoy seguro que no va a estar de acuerdo. No, no lo puedo creer. Bueno, ¿quién se cree ese tipo como para dejarnos plantados, por favor? Y tú todavía ocupándote de que el cuarto de huéspedes estuviera listo para ese hombre. Bueno, es que yo sigo pensando que algo grave le tuvo que haber pasado a Daniel para no llegar, mamá. Pues hubiera avisado, ¿no? Eso haría alguien decente, alguien educado, pero por lo visto es un patán. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora esperar? Pues tenemos que saber qué es lo que piensa hacer Daniel, hay que esperar a que llame o algo. No, Camila, no. Lo siento, ¿eh? No podemos estarlo esperando para tomar decisiones. Nosotros vamos a seguir con nuestros planes como si él no existiera. ¿Pero qué planes? ¿De qué hablas? Que mientras no sepamos con certeza de los planes de ese patán, nosotros tenemos que asumirnos frente a todos como los dueños de este lugar y ya. Ah, yo estoy de acuerdo con Alonso. Gracias, gracias, señora. Ahora con más razón, ¿eh? Voy a instalar la oficina aquí en el rancho. No vaya a ser que tu primito un día nos llegue de improviso y no sé, que sienta que están solas, que están indefensas, imagínate. ¿Qué? Por favor, Alonso, pero ni mi mamá ni yo somos unas mujeres solas e indefensas. Bueno, pero no está de más que tomemos precauciones, mijita. Claro, además el tipo está corriendo, ¿eh? Si en un año ese tipo no se le da la gana venir a reclamar la herencia, todo es nuestro. Tuyo. Ya no sé ni lo que digo. Bueno, yo creo que mejor ya dejemos de especular y vamos viviendo al día, ¿les parece? Ahora, por lo pronto sí estoy de acuerdo con ustedes en quedarnos aquí, pero pues hay que esperar noticias. Yo creo que vamos a saber y muy pronto sobre Daniel. ¿Qué me tiene que decir acerca del seguro millonario que hizo su esposa hace algunos días y del que usted es beneficiario? No tengo ni la menor idea de lo que está hablando. Pues la póliza estaba tirada junto al lugar donde su esposa fue atacada. Y el que tramitó este documento fue el señor Dante Barrientos, un amigo suyo. ¿Sí? ¿No es así? Sí, es amigo mío. Pero ese papel que usted tiene ahí yo no lo he visto en mi vida, se lo juro. Señor Díaz Acosta, el dinero es un móvil muy poderoso para cometer un asesinato. ¿Está usted insinuando que yo ataqué a mi mujer y la maté para quedarme con el dinero de esa póliza? El arma tiene sus huellas. Encontramos restos de pólvora en sus manos. En todo el departamento no hay más huellas que de usted y de la señora Miriam. Y ninguno de sus vecinos logró ver al asaltante. ¡Porque el asaltante llevaba guantes! Y si hay restos de pólvora en mis manos, y si hay huellas mías en el arma, es porque traté de quitársela. ¿Y por qué no ha podido dar con la descripción de ese tipo? ¿Y ninguno de sus vecinos lo vio? ¡Porque llevaba un pasamontañas! ¿Cuántas veces se lo voy a repetir? Lo único que pude ver es que el asaltante tenía un tatuaje en el cuello. No porque nadie lo haya visto, quiere decir que yo soy culpable de un crimen. También encontramos un boleto aéreo con destino a México a su nombre, que iba a ser usado ayer en la noche. ¿Qué iba a hacer allá? Iba a recibir una herencia. ¿Una herencia? Sí, una herencia. Resulta que soy el principal beneficiario de una cuantiosa herencia en México. Por lo tanto, es ilógico que yo haya querido matar a mi mujer para quedarme con su dinero, cuando yendo a México iba a recibir muchísimo dinero. ¿Y quién sabía de esa herencia? Solo Miriam y yo. Oficial, todo lo que le estoy diciendo, usted lo puede corroborar simplemente llamando a la notaría en México o llamando a Dante Barrientos, que le va a decir que yo no tenía ni la menor idea de ese seguro de vida. Dionisio, qué agradable sorpresa, pásale. Bienvenido. Acabo de llegar de México. Ya mejor deberías de comprar algo por acá. ¿Cómo van las cosas? Tu presencia al frente de nuestra sociedad te lo va a requerir. Justo acabo de leer una casa cerca de aquí, así que vamos a estar más en contacto. Daniel Díaz Acosta no llegó. Todos en la malquerida estaban muy sorprendidos. ¿Ya me vas a decir qué fue lo que hiciste? Las cosas salieron mal. Se cometió un gran error, Isadora. Pero te estoy diciendo que el tal Daniel no llegó. El propio Alonso me llamó para contármelo. Claro, por supuesto, ni se imagina que nosotros estamos atrás de esto. Ni lo vas a ver, Isadora.
Pero el tal Daniel aún representa un peligro. Y mientras ese asunto no quede resuelto, todo, absolutamente todo, se puede venir abajo. Ya investigué, y efectivamente lo que dijo tu cuñado acerca de la herencia que iba a recibir en México es cierto. Yo sabía que Daniel había recibido una oferta de trabajo que no se concretó, pero una herencia... Pues al parecer es una herencia cuantiosa. Dinero, propiedades. Tan solo el rancho que le dejó el señor... Daniel Monterde. Vale una fortuna. ¿Daniel Monterde? ¿Quién es él? ¿Algún pariente? No. Tu cuñado no sabía de la existencia del hombre que lo heredó. Él no sabe quién es. Pero eso es muy raro. ¿Quién hereda a una persona que no conoce? Y lo del seguro. ¿Alguna noticia? El señor Dante Barrientos está fuera del país. En una convención. Y al parecer estará por lo menos un mes fuera. Porque la empresa lo envió a un curso. Así que no pude comprobar si Daniel estaba o no enterado de la existencia de esa póliza. Y si lo estaba, seguramente va a decir que no. Porque lo va a encubrir, es su amigo. Es lo más probable. El problema aquí es que todo incrimina a tu cuñado. Y la única persona que puede corroborar su testimonio es tu hermana. Y ella no está en condiciones de declarar por el momento. Ok. ¿Cuál es tu teoría? Tú me dijiste un día que creías que el señor Daniel se había casado con tu hermana por su dinero. Y si esto es cierto, ya no necesitaba la herencia para hacerlo. ¡El dinero nunca sobra! Daniel quiso matar dos pájaros de un tiro. Cobrar el seguro, librarse de mi hermana y viajar rápidamente a México a cobrar la herencia. Eso también es una posibilidad. Mientras la inocencia de Daniel esté en entredicho, él se va a mantener en la cárcel. ¿Está claro? ¿Está claro?